Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Este día vamos a iniciar nuestra clase número 15. Recordarles que el día de mañana estamos ya finalizando lo que es el curso de Excel. Pedirles el favor a todos aquellos que todavía no han finalizado el progreso dentro de lo que es el aula virtual. Los invito desde ya a que ustedes puedan ir ya finalizando con todas las actividades que se encuentran dentro de él. Además de ir visualizando el contenido teórico, deben de ir realizando las preguntas cortas que se encuentran entre cada dos o cada tema dentro de lo que son las secciones. Invitar también a todos aquellos que todavía no han finalizado sección 2 y 3 que lo puedan hacer. Ustedes deben de ver su progreso. En la parte de acá de arriba les aparece el progreso, el porcentaje que ustedes hasta el momento han podido completar en cada una de las secciones. Ustedes deben de ir completando ya sea el 100% o como mínimo el 80% para poder finalizar con éxito lo que es el curso de Excel básico. Este día, miren, tenemos un tema de continuación que estuvimos viendo el día lunes, que es la forma de cómo trabajar tablas de Excel. Este día vamos a ver la forma de cómo poder modificar esas tablas, las cuales nos permite dentro de él poder generar ya otro tipo de visualización en las funciones que nosotros podemos trabajar dentro de Excel. Y además de eso, poder colocar lo que son totales dentro de lo que son tablas. No hacerlo nosotros, sino que eso Excel, de la forma en cómo él realiza la creación de rango con la selección que hace de la información que nosotros tenemos, automáticamente él puede colocar lo que son, ya sea la función suma, contar, max, min, dentro de lo que es la tabla que nosotros tenemos. Paso nuevamente a compartirles mi presentación, pedirles como siempre, pedirles como siempre que revisen el aula virtual. Ahí se encuentran preguntas cortas y además de eso, tenemos el examen final que tiene una ponderación del 40%. Ya faltan pocos que lo realicen, pero deben de culminar por completo lo que sería la evaluación que se encuentra. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios y al final cualquier consulta que tengan siempre estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Cuando nosotros trabajamos tablas en Excel, no solamente depende de poder crear, sino que también nos permite poder crear un formato nuevo. Quiere decir que yo puedo crear un nuevo formato. Ya les voy a explicar la forma de poderlo hacer. Además de esto, poder crear segmentación de datos, que es como la tercera forma que nos da Excel para poder crear filtros. Ya les había comentado que nosotros tenemos filtros normales, filtros avanzadas, y este tipo de filtro que lo podemos ver tanto en tablas de Excel como también en tablas dinámicas y gráficos dinámicos. En él aparece un cuadro de todos los encabezados que tengo. Yo puedo elegir dos, tres, y automáticamente, dependiendo de la información que me traiga, será el número de segmentaciones que se van creando dentro de él, lo que es mi hoja de cálculo. Cuando nosotros trabajamos tablas de Excel, nosotros también debemos de saber la forma de poder modificarla y también aprender los valores numéricos que representan las funciones dentro de tablas de Excel.
Voy a iniciar acá, miren, con la parte en este caso de la teoría. Yo creo que les había dicho el objetivo. Bueno, el objetivo general, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar los estilos de las tablas, en este caso básicas. Dice la teoría que para modificar los datos de una tabla, debemos de introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si la tabla en este caso es muy grande. Cuando hablo de formularios de datos, creo que ustedes ya saben perfectamente de lo que estoy hablando, que es lo que nos ayuda dentro de las herramientas de Excel a poder introducir los datos más fáciles, ya que, como dice la teoría, si nuestra tabla es demasiado grande, al tener formularios de datos, podemos incluir más fácil la parte de digitar lo que sería la información. Pero ahora, espero que nos quede tiempo, quiero enseñarles para nuestras nuevas versiones. En este caso, en esta computadora estoy trabajando con el Office 365, el cual yo puedo automáticamente tener información en PDF, por ejemplo, una tabla que descargue, la tengo en PDF y puedo automáticamente pasarla a Excel. ¿Y cómo se va a integrar dentro de una hoja de cálculo? Lo va a hacer por medio de tablas de Excel. Esta va a ser la forma en la cual yo voy a poder visualizarla ya dentro de lo que es una hoja de cálculo. Quiere decir que para estas nuevas versiones, cuando nosotros nos encontremos, ya sea con documentos de Word, ya sea con una presentación que de repente ahí se encuentra una tabla y tal vez de copiarla, pegarla, pues no se va a visualizar bien y tengo que hacerle como muchas modificaciones. Dentro de lo que sería en este caso las nuevas versiones de Excel, me permite poder ir a traer ya sea una base de datos de un PDF, como el ejemplo que les voy a explicar al final, poderlo hacer desde un documento, desde otra base de datos que podría ser también otro tipo de programa. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de base de datos que se llama Access, que es también de la familia de Office, el cual también me ayuda a poder trabajar tablas bastante grandes y también con ella yo puedo mandar a llamarle. Y siempre al colocarse dentro de la hoja de cálculo o de nuestro libro de Excel, se van a colocar como tablas de Excel. Esa es la forma en la cual se van a colocar. Es por eso que les voy a enseñar ahora un ejemplo. Fíjense este cuadro, miren, este cuadro, téngalo siempre en cuenta, no para aprendérselo. Yo siempre digo que usted va a venir aprendiéndose todas las opciones en la medida que las va utilizando. No es que yo tengo que venir, leerlo y aprenderme, sino que en la medida que ustedes van utilizando Excel, se van dando cuenta la forma en la cual ustedes pueden trabajar y poder aprender esos métodos que poco a poco siguen utilizando, siguen aprendiendo dentro de lo que es esta herramienta. Cuando trabajamos funciones creadas dentro de ya una tabla de Excel, ella se representa por medio de valores numéricos. Eso es igual como cuando yo utilizo promedio de suma dentro de lo que son tablas. Entonces, hay como un valor indicativo, el cual yo debo de colocar en vez de colocar la función para poder obtener resultado. Con eso simplifico un poco la sintaxis con la que estoy trabajando. Quiero mencionarles que dentro de una tabla de Excel, cuando yo voy a trabajar lo que sería una función, trabaja por medio de lo que son valores numéricos, de esto que ustedes están viendo. También yo puedo trabajar un subtotal, por ejemplo, existe la función también subtotal y el comando subtotal, el cual también trabaja por medio de estos valores numéricos, solo que en él hay dos representaciones. Acá lo hace desde
Sí, por ejemplo, yo voy a utilizar promedio, el código, el número de función es 101. Si yo voy a utilizar contar, sería 102. Si utilizo la función contará, sería 103. Si utilizo la función max, sería 104. Si utilizo la función min, sería 105. Si utilizo la función promedio, sería 106. Desviación estándar, desviación típica, 107, 108. 109 tenemos suma, que es como la función que más utilizamos de repente, que queremos realizar las sumatorias de datos, y varianza, que sería 111. Estas son funciones que ya trae como por defecto. Pero estos valores numéricos, reconózcanlos que acá estamos hablando de 101, 102, pero en otras funciones, como valor numérico se representa como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Porque es cuando está en sí la función. Es un valor numérico que le da en este caso Excel. Pero cuando nosotros integramos tablas, los primeros dos valores que ustedes están observando es para que yo pueda trabajar. Ya que dentro de las tablas se representa también lo que es un filtro, y entonces el filtro quiere decir que en cualquier momento yo puedo filtrar y puedo ocultar esas filas que yo no requiero que se visualicen, sino que lo que se va a visualizar es la información que yo quiero que, en este caso, filtrar. Entonces, este valor, este 10, o 1,0 que se representa antes del último valor, hace saber de que si yo tengo ocultas o tengo en vista toda la información, siempre, siempre va a sumarlo. Si, por ejemplo, yo colocara el valor número 9, entonces quiere decir que solamente me va a sumar los valores de las celdas que están en vista, no las oculta. Pero con esta representación del número de función que nos da en este caso, y es la que se va a colocar cuando yo esté trabajando una función dentro de tablet de Excel, automáticamente, sea que yo lo tenga oculto o que esté visible, siempre, siempre va a realizar lo que es la sumatoria. ¿Por qué? Porque al final él ya tiene esos rangos guardados. Independientemente estén ocultos o en visto, siempre él va a sumar. Es por eso que de esta forma es que se trabajan las funciones, con dos valores numéricos adicionales antes de lo que es el valor numérico propio de la función. Vamos a pasar ya a lo que sería la parte de ejercicios. Voy a compartirles en este momento. Y vamos a verlo de una forma, en este caso, normal cuando nosotros tenemos. Quiero que se den cuenta que acá nosotros tenemos ya en estas dos celdas lo que son funciones. Si, por ejemplo, yo me voy a inicio, creo en este caso lo que sería una tabla, vamos a colocar esta y vamos a dar a aceptar. Acá no ha sucedido absolutamente nada. Excel me sigue tomando en cuenta la función que yo he utilizado en ella, porque yo primero creé la función y después coloqué en este caso tabla de Excel. Si, por ejemplo, yo colocara acá, por ejemplo, bien. Y le colocar en este caso 8, 9, 10. Quiero que se puedan dar cuenta que automáticamente me está colocando lo que sería la función de cada uno de ellos normal. Aún así que yo esté colocando nuevas filas con información, cuando yo tengo ya una función integrada dentro de la tabla, y hasta por último, yo creo tablas de Excel, entonces me respeta el rango que yo tengo en este momento seleccionado. Y además de esto, tanto para una función normal como para una función lógica,
en donde yo debo de trabajar la sintaxis con una celda. En este caso estoy trabajando con un operador lógico que le estoy diciendo que la nota sea mayor o igual que 6. Si es así, que me coloque aprobado, si es verdadero, y si es falso, en este caso, que me coloque reprobado. Ustedes se pueden dar cuenta que acá, en la última fila que he trabajado y coloqué valores, lo está haciendo de la misma manera como que yo venga y en este caso arrastre hacia abajo. Esta sería la forma cuando yo no tengo o no he creado primero tablas de Excel y hasta después, en este caso, creo la función. Hoy me voy a ir para este otro ejercicio. Miren, tengo promedio y nota final. Voy a colocar acá promedio. Bueno, lo vamos a hacer hasta después. Voy a venir acá y ahora fíjense lo que voy a hacer. Miren, le voy a dar, vean por favor, acá no existe un estilo ya creado dentro de este libro de Excel. Yo le voy a decir en este momento que quiero un nuevo estilo y me voy a ir acá a formato. Vamos a colocar este borde. Y se lo vamos a colocar color rojo. Y vamos a colocar un relleno. Vamos a ir a un relleno bastante suave. Bien. Vamos a hacerlo de esta manera. Así es como va a quedar. Voy a dar a aceptar. Se han dado cuenta que cuando nosotros creamos un nuevo formato de tabla de Excel, no se va a crear automáticamente, sino que la primera acción que hago es realizar el cambio y crearlo, que ya se encuentra acá en personalizadas, y hasta que ya se encuentra acá en la opción de personalizadas, ahora sí se va a crear la tabla con el cambio que yo le he hecho. Ahora me voy a venir para acá. Creo que sería promedio y nota final. Promedio y notas finales. Muy bien. Vamos a quitar en este momento el filtro que no lo necesitamos. Y lo único que voy a hacer acá es entrar. Lo voy a hacer también para esto, que igualmente puedo generar los cambios que yo requiera acá. Muy bien, mire, entonces ya tengo acá un formato de cambios que he generado. Esto sigue siendo siempre tablas de Excel. Ustedes pueden visualizar acá que me desplazo para abajo. Me sigue tomando en este caso el mismo formato. Esto sigue siendo tablas de Excel, solo que ahora ya personalicé. Nuevamente les vuelvo a decir, todo estilo que usted realice nuevo dentro de este libro de Excel, se queda acá guardado. Pero si yo abro un nuevo libro, ya no existe personalizar. Es un nuevo libro y ahí no tengo ningún cambio guardado. Pero acá sí, se van a ir creando, en este caso, los formatos que yo desee para lo que sería la tabla. Y en su momento, igualmente, yo puedo ir realizando todos los cambios que yo quiera. Aún así, él lo va a realizar. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está. Y si ustedes ven, ya se ha colocado acá. Puede suceder que quiera este o que cambie nuevamente para este, según como usted quiera en su momento, en este caso, personalizarlo. De esa manera, Excel va a comprender qué es lo que usted quiere dentro de él. Entonces, acá quiero que se den cuenta que ya tengo acá dos estilos personalizados. Hay muchos usuarios que tienen hasta 10, 12, tienen su tiempo para poder crear y en su momento, cuando ya lo necesitan dentro del libro, pues ahí realizan el cambio de todos los que tienen personalizados. Entonces, en su momento, ustedes también pueden llegar a tener ahí varios, los cuales no van a requerir de lo que ya están por defecto acá, sino que ustedes personalizan con el estilo que ustedes desean. Muy bien, entonces ahora quiero que puedan ver. Acá le vuelvo nuevamente a repetir, me mantiene en este caso la función
que ya había realizado dentro de lo que es esta tabla. Hasta después creé tablas de Excel y aún así, al ir colocando información en ella, me siguen manteniendo eso. Hoy lo voy a trabajar acá, miren, voy a igualar, voy a colocar la palabra, en este caso promedio, y en este momento voy a crear la selección. Ya me posicioné anteriormente para que ustedes miraran qué es lo que hace la función. Pero quiero que vean, por favor, acá, miren, voy a hacer un cambio en este momento y le voy a dar Enter. Automáticamente me ha generado todo, todo. No tengo que desplazarme para abajo para crear esta función. Esta sería la forma si estoy trabajando con una tabla normal, que cuando yo creo la función, solamente me da el indicativo del resultado en esta celda y ya después yo tengo que desplazarme para abajo. Pero cuando trabajo tablas no es así. Voy a ir a hacer un cambio que no hice. Le vamos a colocar qué tabla. Quiero que puedan identificar que ahora ya tiene nombre la tabla. He utilizado el promedio de tabla, en este caso de Excel, está mandándome a llamar el rango de tabla de Excel. Y esta sería la forma en la cual él manda a llamar lo que está apareciendo ahorita, este rango de nota 1 a nota 3. Quiere decir que es la selección de estas tres notas que se encuentran acá. Es como que yo hubiera colocado B2, dos puntos, D2. Ese sería el rango de selección, que es el que se encuentra acá. Perdón, acá. De B2 a D2. Pero acá no. Acá me está arrojando la función, el nombre de la tabla, que en este caso sería tabla Excel, que es el nombre que le acabo de colocar. Y en este caso, estos corchetes significa que está seleccionando un rango dentro de lo que sería la selección que él está haciendo. Y automáticamente, miren, acá está la función. Esto es lo único que hace la función. Acá ya cambia. Porque al darle en este caso Enter, lo hace para todo, automáticamente. Vamos a ver cómo hace la función Phi. Voy a igualar. Voy a colocar la función Phi. Y le voy a decir que si esta nota es mayor, fíjate cómo me está seleccionando, mayor o igual, creo que era que 6. Si esto es así, que me coloque la palabra aprobado. Y si no es así, que me coloque reprobado. Entonces, acá cierro las comillas. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Y automáticamente me está arrojando el resultado. Veamos qué ha hecho acá Excel. Siempre cada celda tiene un nombre de rango. Ya les expliqué, un rango puede estar y Excel lo toma desde una celda hasta una selección de varias celdas. Entonces acá está colocándome promedio, en este caso, entre corchetes que sea mayor o igual que 6, en este caso aprobado, y lo que sería reprobado, que es el texto que he colocado como que estuviera colocando. Que fuera verdadero o falso. Y entonces acá yo estoy obteniendo automáticamente el resultado que yo quiero en la tabla. Acá podemos seguir creando modificaciones. Ya ustedes se han dado cuenta que me gusta mantener sin líneas de cuadrícula ya cuando tengo creado una tabla. Quiero que vean que hemos llegado hasta la fila número 20. Entonces, usted puede preguntarse ahorita, y entonces, ¿a dónde están los valores numéricos que aparecen sobre las funciones que nos acaba de explicar? Miren, me voy a ir a diseño de tablas y me voy a ir a cada opción. Yo le voy a decir que quiero filas de totales. Ya coloqué acá, miren, filas de total.
Y vamos a decirle, vamos a ver si me lo tomo. No, acá no me lo va a tomar en cuenta. Primera no. Entonces solamente vamos a dejar filas de total. Y quiero que se den cuenta que ya me aparece. Se dieron cuenta que teníamos hasta la fila número 20. Ahora ya me aparece la fila 21. Quiero que se puedan dar cuenta que automáticamente me está apareciendo una validación de datos. Yo no he hecho absolutamente nada, eso Excel internamente, solamente con darle un clic en fila de totales, él posiciona esta nueva fila en donde es como que está creando una validación de lo que aquí. Me vengo para acá y quiero que se den cuenta todas las funciones que se encuentran acá. Ahí aparece para poder colocar más funciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear suma acá, yo le doy suma. Y quiero que vean, por favor, la barra de fórmula, importante siempre estar visualizando porque en ella me va a representar qué función está perteneciendo a esta celda. Y en la celda me va a dar el resultado, o sea, el total que yo quiero acá. Yo trabajé ahorita suma, ¿se recuerdan que el código para la función era 109? Y entonces, igualmente, no me está apareciendo en ningún momento lo que sería la función en sí, sino que me aparece subtotales, porque eso es lo que está creando acá una validación de subtotales, suma, que yo le coloqué la palabra suma, pero ya me lo dio con el número 109, en este caso de nota 1, porque este es el nombre que él ha nombrado al rango. Acá podría haber sido suma de la selección de estos valores. Me posiciono acá, mire, y entonces ahora voy a venir y le voy a decir que quiero el promedio. Y quiero que se den cuenta que automáticamente me aparece 101. ¿Se recuerdan de los valores numéricos que les acabo de mencionar? El primero que aparecía era 101, que es promedio. Y entonces pueden darse cuenta acá que me aparecen subtotales, 101, que es el número de la función, con nota 2, que es el nombre del rango que él ha tomado acá, o sea, de todos estos valores que se encuentran acá. Le voy a decir que quiero el valor máximo. Y entonces ahora nuevamente me está creando la función subtotales de del valor máximo, que en este caso la función es max. Y entonces, ¿qué valor numérico representa? 104. ¿De qué rango? De nota 3. Le voy a pedir acá el min. Y entonces me aparece 104. Recuerden que seguía la función min, que es 105. Y pueden observar acá que subtotales, 105, ¿de qué rango? De rango promedio, que es el nombre dado, ya que él, recuérdense que puede agarrar el nombre de los encabezados para cada uno de ellos. Entonces, yo considero que al tomar en cuenta acá los nombres que les permite acá poder trabajar para dar un nombre al rango, es lo que Excel hace. Si, por ejemplo, yo lo trabajara a pie y quisiera colocarle nombre a lo que serían rangos de columna, al crear esta selección, me tendría que venir acá a lo que sería fórmula, darle crear desde selección y entonces le diría que hacia arriba, o sea, en columna. Y entonces él me tomaría como rango nota 1, nota 2, y exactamente como lo está haciendo en este momento. Nota final es el nombre igualmente que determina acá el rango. ¿Qué me está haciendo acá? Un recuento. Por eso es 103. Pero si yo, por ejemplo, trabajara a pie la selección de crear un rango, yo tendría que seleccionar todo esto, por ejemplo, hasta acá, porque acá no voy a tener resultado. Pero él me tomaría el nombre de la celda que se encuentra a la izquierda para poderme tomar estos rangos. Acá no lo está haciendo así, sino que le está tocando, está tomando como nota 1 en fila hasta nota 3, que es el rango que él está seleccionando para poder dar el resultado que ustedes están observando.
En cualquier momento, usted puede realizar el cambio que usted quiera sobre las funciones que estamos utilizando acá. Es algo que yo no he realizado, sino que me permite, dentro de tablas de Excel, poder ir incorporando estos totales que representan, en este caso, a lo que son las FIR. No sé si hay alguna consulta sobre lo que acabo de explicar o todo ha quedado claro. Me dicen, por favor. ¿Hay alguna consulta o todo ha quedado claro? Los escucho. Hola, ¿todo ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dígame, Claudia. Estaba trabajando y trabajo mucho en Excel. Yo quería hacer la suma de todos los productos que yo iba a enviar. Entonces yo estaba haciendo la fórmula, pero no me salía porque yo le estaba poniendo igual suma y le estaba poniendo hasta determinaba lo que era la columna, que era hasta la H. Entonces yo le ponía H2, H3, entonces no sé si estaba bien. No, está incorrecto. Cuando nosotros vamos a crear una suma, si por ejemplo yo hago esto, mire, suma, abro el paréntesis y entonces yo comienzo, vedo, punto y coma, este, punto y coma, ah, perdón, es este. Sería este, punto y coma, este, punto y coma, este, y doy enter, tengo resultado. Pero si yo igualo y coloco suma, se hace más fácil seleccionar, uy, perdón, se hace más fácil seleccionar el rango. Y ahí me lo da. Otros cometen este error, mire, colocan suma y entonces hacen esto. Esto más, esto más, esto y dan enter. ¿Qué creen que está haciendo acá? ¿Está haciendo operador o función? Está haciendo operador. La función no tiene nada que ver ahí. Porque al colocar esto de esta manera, operador aritmético y suma, siempre va a ganar el operador. Porque está dentro del paréntesis y una de las acciones que les expliqué, que todo lo que está dentro del paréntesis es lo primero que va a hacer Excel, se olvida de la palabra suma, que es la función. Entonces acá para poderlo trabajar, al igualar y colocar la función, automáticamente usted selecciona el rango. Y si por ejemplo usted lo trabaja con autosuma y realiza esto, miren, lo único que va a hacer acá es la selección del rango. Y al darle enter, automáticamente está teniendo el resultado. Puede hacerlo de las diferentes formas, pero lo importante acá es la selección del rango. De esa forma va a obtener el resultado. Independientemente de usted lo haga, no solamente con dos, tres celdas, por ejemplo, solo quiere sumar este rango, él va a obtener resultado. Y acá le va a tirar un error, está bien. Es lo que le está diciendo acá, es que si hay cuatro celdas con valor numérico, porque está seleccionando tres. Entonces usted le dice omitir el error porque de esa manera usted quiere el resultado. Y si, por ejemplo, ya lo tenemos acá, para hacerlo todo, solamente desplazamos para abajo. Y la función en este caso va, bueno, acá está mal porque lo hice con espacio. Entonces, voy a igualar, voy a colocar acá zoom, selecciono las celdas y al darle enter, acá puede ver el resultado para todos. No sé si queda claro. Sería lo mismo para abajo, solo le ponemos igual suma y para abajo todo. Ah, Sí, igual suma. Y cuando hago la selección que doy enter, solo me posiciono aquí, cruz negrita, doble clic y para abajo. ok. Gracias. Con gusto. Muy bien, para los demás ha quedado claro esta forma ya de trabajar tablas de Excel. ¿O tienen alguna pregunta? Gracias, gracias, muy amables. Muy bien, miren. Acá vamos a trabajar algo adicional. Siempre yéndome a diseño de tablas,
Ya colocamos el nombre, ya trabajamos en este caso con opciones, en donde ya hemos colocado lo que son filas de totales, y acá igualmente se siguen integrando. En cualquier momento yo puedo realizar un cambio, no solamente de las personalizadas, sino que también de todos los formatos que tengo acá dentro de lo que sería Excel. Entonces, fíjense, miren, me voy a ir acá a herramientas y entonces ahora le voy a dar insertar segmentación. Quiero que se puedan dar cuenta que acá me aparecen todos los encabezados. Nota 1, nota 2, nota 3, promedios y notas finales. Acá hay dos puntos importantes. Puede ser que yo necesite una segmentación de estudiantes. Yo quiero que si usted aprende, también analice qué es lo que va a necesitar. No nos entusiasmemos que porque ya lo podemos hacer, entonces voy a crear segmentación de todo. No, no porque no va a estar correcto. Usted ahora que ya va a aprender a trabajar segmentaciones dentro de tablas de Excel, debe de analizar qué es lo que requiere, cuáles son esos datos importantes dentro de esta tabla y que al final yo necesito resultado y que cuando yo busque sea de la forma correcta. Entonces, yo voy a dar estudiantes y al final quiero las notas finales. Quiero que se den cuenta que acá yo tengo dos formas de poderlo visualizar. Quiero ver cómo lo coloco. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Ahí está. Para que pueda colocarlos acá. Fíjense, por favor, miren. Ya tengo esta parte de acá, gracias Jocelyn, tengo esta parte de acá y tengo dos formas de poderlo visualizar. Puedo observar a algunos estudiantes, por ejemplo, la directora quiere ver a José Zelaya, a Jonathan, a Ronald, a Oscar, a Milton. Entonces acá lo único que voy a hacer es decirle quiero a él, quiero a Milton, a Oscar, a Ronald. Y entonces quiero que puedan observar que automáticamente, sin estar viniendo acá y dándole clic y andar buscando y colocando, segmentación me ayuda a crear el filtro. Y nuevamente puedo darle un clic acá para que se vuelva a mostrar. Y vean, miren, otra forma con haber colocado de mi segmentación o en este caso de mis encabezados, cuáles son los prioridad o importante, yo puedo decirle, quiero ver cuáles son todos los aprobados y quiero ver cuáles son todos los reprobados. Y entonces quiero que vean cómo se va cambiando automáticamente la parte de la segmentación. Yo he llegado a tener hasta cinco segmentaciones porque para mí ha sido importante que en cada una de ellas yo pueda ir realizando la visualización de la información. Pero podemos crear uno, y así lo requerimos, dos, tres, en la forma que los datos estén representados. Por ejemplo, acá para mí dos es más que suficiente. No necesito una segmentación ni de nota uno, porque al final yo lo que quiero ver es si la persona aprobó o reprobó. Y si nuestra base de datos es más grande, entonces ahí usted va a poder colocar la parte de segmentación. Ya en Excel intermedio van a poder ver otra forma de trabajar la parte de segmentación, ya que van a trabajar con tablas dinámicas y de una forma muy diferente. Ya la parte de segmentaciones se puede colocar una columna adicional, por ejemplo, con letras del abecedario y sobre ello poder ir buscando en orden alfabético. O sea, hay otras prioridades también que se le puede dar a la parte de segmentación. Pero trabajando con tablas de Excel, esta sería la forma, mire, en la cual automáticamente tenemos unos datos en vista que deseamos. ¿Quiénes son los aprobados y quiénes son los reprobados? Y si al final no necesitamos ver esto, sino que necesitamos ver las notas de ellos, entonces igualmente acá, mire, bueno, voy a quitar primero este. Ahora sí, acá fácilmente se va a ir activando según en este caso lo requiera.
Ahí tengo aprobado y reprobado, pero puede suceder que solamente quiera ver a estos estudiantes, puede ser que pertenezcan a estudiantes que se han portado mal o estudiantes con excelentes notas. Independientemente, en este caso, la nota que tengas y él está aprobado, entonces que automáticamente pues yo pueda acá visualizarlo. Ahí se me fue un no reprobado. Entonces, lo podemos hacer de dos formas en este caso diferente. Tanto por el nombre de los estudiantes, yo quiero ver solamente a un estudiante. Y entonces quiero que se den cuenta, bueno, acá tengo repetidos, por eso aparece de esta manera y por eso es que me busca acá, porque acá no me los va a repetir, sino que si está repetido, automáticamente acá se va a visualizar, pero dentro de segmentación solamente me representa uno, aunque dentro de mi base de datos yo lo tenga dos veces, por ejemplo, Ronald. Acá está diferente, el mismo nombre, pero uno es Alvarado y el otro primero inicia con lo. Entonces acá pueden ver ustedes que si queremos buscarlo por alumno, esta sería la forma. Vuelvo nuevamente a que se visualice la información. Si quiero saber los aprobados, si ustedes ven acá de la función contar para que me pueda contar cuántos aprobados en este caso tengo o en este caso reprobados. Y ya con ellos, pues estamos visualizando lo que sería la información que nosotros requerimos. Entonces, acá miren, es como agregar algo adicional, poder tener en este caso, pues, lo que sería una segmentación de la información de datos que representa dentro de lo que sería mi tab. Si quiero ver una parte, si quiero ver en este caso completa, o quiero verlo por lo que serían los estudiantes. Quiero realizar un cambio acá automáticamente, perdón, automáticamente voy a direccionarme al formato de tabla y ella va a realizar los cambios que yo quiera. Entre más estilos personalizados tenga, pues se va incluyendo en esta base de datos de este libro de Excel para poderlos complementar dentro de lo que son las hojas de cálculo que yo vaya creando adicionales acá con lo que es la base de datos. Me voy a ir para otro. Vamos a revisar sumas bastante básicas. Nuevamente me voy aquí, perdón, me voy a ir acá. Voy a ir a crear un nuevo estilo, solo que bueno, lo voy a crear con tabla completa porque va a ser mejor. Vamos a ir a crear solamente un efecto, ahora sí de color fuerte. Y acá vamos a ir a colocar este borde, donde le vamos a integrar este color. Aceptar. Y ahora nuevamente vengo para acá. Y ahí está. Vamos a hacer acá unos ajustes y vamos a poner todo en negro para que se me sea mejor. Esto voy a cambiar de color. Vamos a ponerlo acá. Muy bien. Voy a crear acá suma. Y mire, voy a igualar, voy a colocar suma. Vean ahora cuando ya trabajo sumatorias de tabla, igualmente de esta manera. Me voy a ir a diseño. Así se va a nombrar la tabla. Y entonces quiero que vean, por favor, que automáticamente esto es relevante y por eso lo estoy colocando en la palabra suma. Usted puede colocarle promedio también. Y tal vez en él va a utilizar promedio. Esto que no sea confusión para usted. Yo estoy utilizando la función suma. Y la tabla se llama sumas y está también correcto. Y acá él lo que está valorando es la selección en este caso de rango, que sería desde B2 hasta E2. Pero acá lo que hace es mandarme a llamar el nombre del rango. Nuevamente puedo acá personalizarlo con la línea de cuadrícula.
Si usted en su momento igual le quiere colocar un fondo, pues usted ya también ya sabe cómo hacerlo. Ya en este momento, pues nosotros estamos personalizando, coloquemos acá celebración. Vamos a ver qué imagen me arroja. Vamos a ver si podemos colocar esta. Ahí está. Voy a irme a diseño. Por ejemplo, miren, de toda la información que tengo acá, creo que la única que puedo utilizar que haga referencia en este caso es a trabajadores. Bueno, quiero crear un nuevo. Me queda con esto. Y entonces acá quiero ver, por ejemplo, las ventas que ella, él tuvieron. Y entonces acá quiero que vean que automáticamente el trabajador fulanito de tal, cuántas fueron las ventas en el mes de enero, de febrero, de marzo, abril, de abril, y en este caso la sumatoria total de todos estos meses. Y igualmente puedo quitar lo que sería el PIB. Y vean que acá no necesito más de una segmentación, aunque yo tenga acá varias información. Debo de siempre analizar qué es lo que requiero, cuál sería en este caso la información que voy a necesitar dentro de lo que es la segmentación para poder incorporar lo que sería la información. Yo creo que acá no me quedó muy bien la imagen porque hasta acá se visualizan las luces. Acá me quedó el color negrito. Vamos a ver si podemos ir a cambiar el fondo. Vamos a colocar acá otro. Vamos a ver qué podemos. Ah, bueno, vamos a ver acá en fondo qué nos aparece. Lo que vemos es. Ahí está. Creo que da con lo que hemos venido trabajando. Entonces, acá importante, miren. Uy, perdón. No me permite. Ay, espérense que me. No me permite poder quitar los filtros. Acá, cuando ya tengo trabajando la parte de lo que serían segmentaciones, no me permite quitar los filtros en mi encabezado. ¿Por qué? Porque esta sería la tercera forma en la cual yo puedo trabajar segmentación dentro de, perdón, trabajar filtros dentro de Excel, en la forma de poder crear una segmentación. Entonces, acá no me lo va a permitir quitar. Cuando ya nosotros tenemos segmentaciones de datos dentro de tablas de Excel, entonces yo debo siempre de mantener el filtro porque este es el que me va a ayudar. Si ustedes ven, miren, yo coloqué filtro de la celda de trabajador y entonces acá está el filtro creado. Entonces no puedo quitar. Yo puedo, en este caso, quitar la selección, que se visualice todo, pero no puedo en ningún momento eliminar estos filtros como lo habíamos hecho anteriormente, que no los necesitamos. Acá sí los necesitamos y entonces siempre van a permanecer cuando nosotros ya tenemos trabajado la parte de lo que sería segmentación. Además de todas estas acciones que nosotros podemos realizar, nuevamente decirles, yo puedo convertir nuevamente a rango, ya con esto se elimina la parte de segmentación y también en la parte, en este caso, de funciones, se sigue manteniendo el nombre de los rangos. Esto no lo va a llegar a perder. Entonces, acá, como sugerencia, recordarles que cuando nosotros ya realizamos funciones dentro de tablas de Excel, al quitarlo o convertirlo nuevamente a un rango de valores normales, se sigue manteniendo. Y entonces acá usted tendría que volver a cambiar para que le seleccione el rango y que realice en este caso la acción. Es lo mismo que pasa cuando yo ya tengo una función creada y dentro de ella yo creo tablas de Excel. Va a mantener la función como yo la digité. Y cuando yo tengo ya tablas de Excel que quiero pasarlo a convertir a rango normal, va a suceder lo mismo. Va a mantener el nombre de los rangos para que yo, en este caso, pueda o eliminarlo si quiero nuevamente a un rango normal
para utilizar la parte de lo que sería las funciones. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta o ha quedado claro esto que les acabo de explicar. ¿Ha quedado claro? Antes de explicarles esto que tienen en pantalla, ¿ha quedado claro? Gracias. Muy bien, miren. Así como nosotros nos queda guardado cuando nosotros seleccionamos un rango y lo nombramos ya sea en el cuadro de nombre o nos vamos a nombres definidos nuevos o en las opciones que también tenemos adicionales, quiero que vean que acá está tabla de Excel, miren, y acá está la tabla también sumas. Él te va a guardar acá, no olviden eso. Él va a guardarse siempre en administrador de nombre. Cuando ustedes quieran ir a llamar esta tabla y quieran en este caso trabajarla, por ejemplo, para una tabla dinámica, entonces, y ha quedado ya guardada como tabla de Excel, no es necesario ir a guardar nuevamente cerrando, sino que ya se encuentra acá. Lo mismo que hacíamos de venir a buscar los rangos que ya teníamos guardado y que ustedes también pueden observar que acá se encuentran otros. Rangos guardados, también tenemos suma, que sería esta tabla, y tablas de Excel, que es la que creamos anteriormente. Entonces, acá ustedes la van a poder venir a visualizar sin ningún problema. Esta es la que creamos de inicio, que no le coloqué ningún nombre. Entonces, acá ustedes pueden ver que siempre van a aparecer acá. Entonces, fíjense acá, miren, esto sería todo lo referente para poder modificar y agregar opciones dentro de lo que son tablas de Excel. Quiero pasar a explicarles la última, que sería cuando mandamos a traer información y quiero mostrarles acá mi PDF. No tengo abierto, se lo voy a abrir para que puedan ver, es este. Ah, no. Este. Muy bien. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esto? Miren, te lo voy a mostrar acá. Con esto, un PDF que tiene la información que nosotros queremos. Pongámonos a pensar de que este es un informe ya creado. Y entonces a nosotros nos mandaron el PDF. Nosotros necesitamos de este informe una base de datos que tenga, que esté ya creada ahí. Pero si yo vengo y se la voy a pedir a mi jefe o a mi compañero, puede hacer que se tarde. Y yo la necesito con urgencia. Pero yo tengo el PDF, o sea, acá tengo la información. Pero no voy a venir porque miren, por ejemplo, acá no puedo realizar nada. Más si no, nosotros no tenemos algo que nos ayude a poder, en este caso, editarlo, seleccionarlo, y trabajamos con PDF en línea. Acá pues yo tengo a Nitro. Pero, ¿qué pasa si esta información yo la quiero en Excel? O sea, si ya está acá, ¿cómo hago para pasarla a Excel? Nuevamente, mire, le voy a compartir acá mi libro. Y entonces yo me voy a ir a, vamos a ver, me voy a ir a la opción de, vamos a ver dónde se encuentra acá. No. Acá está. No. Acá está, en datos. Al irme a la pestaña de datos, miren, ya me había perdido este grupo. Yo tengo acá obtener y transformar.
Es un grupo que se viene acoplando mucho desde las versiones 2016. Y entonces, dentro de él, yo puedo decirle que quiero un archivo. Y si ustedes ven, estas son extensiones que ustedes deben de conocer perfectamente bien. Yo le voy a decir que lo quiero de PDF. Y entonces acá, miren, ahorita va a cargar. Me va a dar en este caso para que yo lo vaya a buscar. Quiero ver si lo tengo acá en escritorio. No, no lo tengo en escritorio. Entonces lo voy a ir a buscar acá. Me voy a ir para mi carpeta. Sería esta. Y acá está. PDF. Le voy a dar importar. Me va a conectar ahorita el PDF. Y entonces, fíjense acá, miren, me aparece acá esto. Me dice, si yo lo quiero, solo permítanme que voy a subir acá. Si yo lo quiero en una nueva hoja, o en este caso, si yo lo quiero en la hoja en donde yo me encuentro en este momento. Yo tengo acá la opción de cargar, y ahora le voy a decir cargar en acá. Mire, me va a aparecer acá este cuadro, hoja de cálculo existente. Le voy a dar clic porque lo quiero desde acá. La hoja llamada PDF, en este caso desde A1. Y entonces le voy a dar acá a aceptar. Importante, si ustedes ya tienen la hoja. Y quiero que vean, miren, que automáticamente. Espérense, voy a quitar esto. No sé por qué me está tirando. Ahí está. Automáticamente, mire, aquí tengo mi base de datos. Oscar Hernández, voy a ir a buscar acá, ahí está, miren, exactamente. Oscar Hernández, Lara, Hosh Popi, lo que ustedes están viendo ahí, 7979, Usulután, el banco y la referencia en este caso, 5011, que es lo que ustedes están observando acá. Y este es tablas, en este caso de Excel. Tablas de Excel. Lo que hemos venido viendo, que ya teníamos y que podemos en este caso transformar. Y ahora yo puedo tener un PDF en donde no puedo copiar, tal vez no voy a poder seleccionar. Tengo automáticamente toda la información ya trasladada a lo que sería mi hoja de cálculo. Existen. Si no, le digo que sea en una hoja de cálculo que él me haga. Pero si usted ya tiene dónde va a colocar los datos, desde la celda que usted le indica, desde ahí comienza a colocarse toda la información que representa ese PDF. Y no me está creando ninguna vinculación porque el PDF no se puede realizar ningún cambio. Sino que acá lo que está haciendo es como copiándomelo, pero trabajándome con tablas de Excel, que es lo que nosotros hemos venido viendo. Y esta sería la forma de cómo nosotros automáticamente podemos tener toda esa información. Cualquier PDF que ustedes descarguen, información, ustedes la pueden trasladar a lo que es su libro de Excel. ¿Queda claro esta última opción? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, muy amable. Gracias, Yamilet. Gracias, Jocelyn. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Yo espero que el día de mañana no me vayan a faltar. Mañana es nuestro último día de clase y es importante porque vamos a ver la parte de gráficos dentro de lo que es Excel. Pasen todos una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Feliz tarde.